Termina tu dictadura. Dictadura. Mucho café. ¿Cómo no está la weá, weón? Está congelado, weón. ¿Cómo estás tú antes? Perdón, me acuerdo. Te lo aguanto. Hoy día llego al doctor, si me puedo cambiar. No. Que no. Está decidido. Me he cargado abandonado. A mi suerte. Bueno, chiquillo. Como es normal, anoche no se hizo porque lo vimos antes. Habría que hacer un saludo con lo que tengamos, por los que se van y los que se quedan. Las partidas yo cacho que ahora van a empezar a doler más que antes, pero los que se quedan tienen una oportunidad más. Salud. 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 Verónica, ¿qué te pasa al ver estas imágenes? Es que me siento ahí. Me siento ahí, siento que todavía rondo ahí. Y no lo creo todavía. ¿Qué es lo que te cuesta más creer? Que estoy afuera. Que todavía siento una oportunidad. Y me la da la gente, me la da mi grupo, me la da Pelotón. Me entregaron muchos sentimientos, me dijeron muchas cosas que nunca creí que la iba a escuchar. Y eso me da más fuerza de creer en estar ahí todavía. Pero la realidad es que estás afuera y que la vida continúa y que evidentemente adentro de la base siguen sucediendo cosas. El brindis de tu despedida lo hizo Álvarez, a quien lo vemos además con los ojitos muy hinchados. Yo no sé si habrá llorado él. ¿Has llorado tú por estar fuera? Sí, mucho. ¿Sí? Mucho. ¿Qué es lo que más te hace llorar? El haberme dado cuenta los últimos días de que no solo era importante la parte competitiva y o las capacidades humanas, sino que también la parte sentimental. El poder demostrar el llanto, la alegría, la ira, la angustia,
Esas cosas yo antes no las... No las demostraba, no, ni eso me di cuenta. Ni te relacionabas con esos afectos. No. Oye, Verónica, veíamos ahí que le estaban diciendo a Marengo que ella iba a terminar su dictadura de monitora. ¿Quién crees que era el mejor monitor? Hasta el momento. ¿Matuli? Sí. Bueno, tenemos algunas imágenes en Pelotón PM. ¡Trote a la barraca! Pararse todo al frente de su cama. Esta ha sido la peor semana de todos los monitores. ¡La peor! Y no me mire con esa cara de chiste porque no me estoy riendo con usted. Estoy muy molesto con usted. Pucha, parece que estamos no sé en qué risor acá. Este es un chiquero. No es un dormitorio de gente decente. Mire. Las camas sin hacer. Ábrame su cama. ¿Esa suciedad que está ahí? Sangre, mi instructor, me pegué anoche. Está aquí en la almohada. ¿Y no tiene funda de almohada? No, mi instructor, no tengo. Ustedes están en competencia. No están en un campamento de Boy Scouts. Vuelvo en un par de minutos más. Y si esto no está hecho, me van a salir todos con sus camas afuera. Todos. Todos. Menos mal que no me tiene los garabatos que he hecho esta semana. A los comedores. Apúrese. Los conceptos están totalmente desvirtuados. Váyase de aquí. Váyase. Voy a darme las 5 vueltas sola allá a la cancha. Oiga, como monitora me ha decepcionado. Vaya a dar unas 5 vueltas a la cancha y se las controla sola. No sé cuál es el norte que ustedes quieren llevar. De verdad que no me lo imagino. No sé cuál es el norte que quieren llevar. Lo único que sé es que aunque me cueste, lo que me cueste, voy a seguir cumpliendo mi misión. Bien, vamos a proceder, jóvenes, a hacer el cambio de mando en este minuto. Espero que la persona... El recluta o la recluta que tenga que tomar el mando en este minuto de los 10 que están quedando, porque tienen que incluirse, lo haga de una forma un poco más eficiente de lo que ha hecho Marengo. En la semana que usted estuvo monitora, le conté 320 groserías, garabatos. Voy a cambiar. No, es que usted me lo ha dicho varias veces ya, que va a cambiar, y no ha cambiado. Así es que esos 300, ¿cuánto le dije? 20. 320 garabatos, usted... Me los va a pagar. Me los va a pagar. Y no me los va a pagar con flexiones de brazos y no abdominales, me los va a pagar con tiburones. Parece, Marín. Póngase ahí. Aprovechando que usted se está riendo, corporal, venga para acá, párese acá. Yo no sé cuál es la risa que le causa. Doctor, ¿qué estaba pensando? Espero que usted, con su risa y todo, y sus nervios, trate de hacer una mejor gestión, ¿claro? Así que, por lo tanto, Marengo, entreguéle las novedades a Corbalán. Y lo que voy a pedir también, Corbalán, que usted no me decepcione, ¿claro? Espero. Claro. Si bien es cierto, no fui la más estricta ni la más disciplinada, pero creo que todos estuvimos relajados, tranquilos, contentos. Pero ojalá lo cambie porque una semana ya es demasiado. Gracias. ¿Y usted? ¿Se va a comprometer a algo, no? A que funcione la base mejor de lo que funcionó la semana pasada. Yo le quiero pedir un compromiso personal. Los garabatos suyos también, elimínelo de su boca. No, no digo ya. ¿No lo dice ya? No, no digo ni. ¿Usted cuando llegó acá no decía ni pucha? No, Marengo, mi... ¿Usted? ¿Cuál va a ser su compromiso, Reluta Corbalán, para esta semana? Voy a controlar los garabatos Marengo. Los míos, la base va a andar limpiecita. Espero. Bien, ¿estamos claros entonces? Entregarse como corresponde. Un abrazo, un beso, no sé qué se van a hacer. Y... Bien me parece. Tomar asiento.
¿Nunca te tocó ser el monitor a ti, Verónica? No. No, no fue. Y nada. ¿Y cómo crees que lo hará Corbalán? Mejor que Marengo, pero igual un poco relajado, pero Matuli le va a ayudar. ¿Sí? Sí. Bueno, ustedes recibían castigo cuando las cosas no resultaban como se las había propuesto el instructor. Sí. De eso tenemos más acá en Pelotón PM. Formar. Monitora. Formar. Pelotón. Marengo. Ah. Vergara, no me por favor. ¿Qué espera que no trae la gente? Ahí viene. Corralán. Apúrenlos, pues. Vergara, las botas afuera, por favor. Aquí no hay, por favor, Corralán. Apúrenlo. Ya. ¿Cómo que ya? Sí, instructor. Pelotón. Firme. Huerta y Matuli. Vayan a buscar unos baldes que hay y me traen las palas. Sí, instructor. Uno cada uno. Ya, ese baldecito y esa palita no es para ir a jugar en la arena de la playa, no. Lleve la pala, pelotón. Y viene Huerta. Esa arena que está ahí, la vamos a trasladar toda. Y la vamos a aprovechar a limpiar antes de echarle al balde. A la cancha de arrastre o de infiltración, ¿está claro? Sí, doctor. Y esto lo vamos a hacer en velocidad de combate. Velocidad de combate significa con rapidez. Firmes. A la izquierda. En lo indicado a proceder. Que es más fácil así. Eso es. Vamos rodando. ¿Tiene piedra o no? La saca cuando pasen, pues. Con la boca. Cuidado, no le voy a mandar a sacar una con la boca. Usted tiene muy buena idea, Gutiérrez. No, ¿qué? Parece que de ayer a hoy día se le ocurrieron muy buenas ideas. ¿Qué pasa, Álvarez? ¡Boquetarro! ¡Cállate, boquetarro! ¿A qué le está diciendo boquetarro? No, ¿cuándo dijo tarro? Por las dudas, día abajo. ¿Cómo se le ocurre que lo va a estar insinuando? Por las dudas, día abajo. ¿Sabes cómo decía mi papá? Mi toro con teta. ¿Qué qué? Mi toro con teta. Ya, dele nomás. Uno, instructor. ¿Una por su papá, entonces, vos? Una por mi papá, dos por mi papá, tres por mi papá, cuatro por mi papá, cinco por... ¡Oh, de un pasto al ojo, instructor! Su papá lo castigó, ¿se da cuenta o no? ¡Pau! ¿Se da cuenta o no? Nos quedan siete. Regálasela a su papá, vamos, vamos. Una por mi viejo, dos por mi viejo, tres por mi viejo, cuatro por mi viejo, cinco por mi viejo, seis por mi viejo, siete por mi viejo. Oh. Monitor, ¿cuánta arena queda? Poca. La cuarta parte, la mitad. La última parte. ¿De cuánto, po? A ver, de un décimo, de 10 partes, ¿cuánto queda? Uno. Bien. Hicimos algo mínimo, pero provechoso. Monitora, terminen de hacer lo que están haciendo. Su aseo. Su aseo y su aseo. ¿Está claro? Si sí, les queda tiempo, aseo. Y si les sobra tiempo, aseo. Sí, ministro. ¿Está listo? Sí, ministro. ¿Vamos a hacer aseo? Veis abajo. Lo otro, las camas. Yo encuentro una cama mal hecha y de este minuto se la desarmo. Atento. Instructor, ¿puede pedir detergente, por favor? Viene detergente. Los que tengan su sábana sucia, a conciencia la lavan. Cuando tengan el tiempo necesario, dígame.
Viene la fresco bárbara. ¿Qué quiere? Cloro, ya. Bien, muchachos. No les voy a repetir lo mismo. El indicado procede. ¡Pero ya! Dos me dejan la, tal como lo escucharon. Uno se va a y las palas al costado acá. Acá. Caché que yo la semana pasada sentía que iba a perder. ¿Sobre? Sí. Di todo, caché todo, pero... algo me dice. Chucha, si hay que ganar, por favor, ser mi equipo. Igual me gustaría saber cómo ando con el público. La verdad, ¿tú nunca has pasado por eso? Una vez. ¿Cómo te fue? Un saqué un 8. Te fue la raja. ¡Atención! ¡Atención! Me cansado. Estaba cortando la uña, mi instructor. Independiente de eso, venga para acá, Gutiérrez. ¿No tienes nada que hacer? ¿Dónde dejó su bebida? Aquí, mi instructor. Y oye, tu bebida se presenta con la bebida en la mano. ¿O quieres que se la bote de nuevo? No, instructor. Enanitos para allá, hacen lo que tienen que hacer. ¡Vayan a correr! La dejo ahí, instructor. No me ponga esa cara. Es que no la veo. Estaba ordenando mi pieza, dije todas mis cosas ordenadas mientras me cortaba las uñas. A su orden, si quiere que voy a estorbar. No, voy a su orden si quiere. Yo sé que hay muchas cosas más que hacer. Por ejemplo, el chute de la cocina, ¿lo veo cómo está? No, mi instructor, pero está Álvarez Landro. ¿El chute de la cocina? Ah, el chute. Sí, no, voy a verlo con Gutiérrez. Enanos para allá, Mar, los dos. No quiero ver a nadie descansando, todos haciendo algo. ¡Gutiérrez! ¡Sí, mi instructor! ¡Vete abajo! ¡Un instructor, dos instructores, tres instructores, cuatro instructores, cinco instructores, seis instructores, siete instructores! ¿Qué es lo que mira, Álvarez? ¿Vaya a trabajar? ¡Nueve instructores, diez instructores, nueve instructores, ocho instructores, siete instructores, seis instructores! ¡Ya la vi! ¡Cuatro instructores, tres instructores, dos instructores, un instructor! Falta todo eso, otra cuestión todavía. Ya estoy cansada de hacer la misma hueá todos los días. Me tenéis que traer unos aspiradores. El gordo y a Gutiérrez. ¿Cómo son? ¿Convencen al gordo? No, porque no me gusta andar en eso. Entonces voy a tener que al gran nomás. ¿Sí? Porque este que éramos 3 contra 7. Sí. Pero no ganan por uno. Que igual me tiembla un poco así el cuerpo de forma atlético fuerte, porque corredor Aníbarén no está por ahí, ¿no? No me tiembla el cuerpo con nadie. Parte de las especulaciones al final de la nota veíamos cuando se habla de estas divisiones al interior de pelotón. ¿Tú pertenecías a algún grupo en especial? No. Y ahí me impresionó algo. ¿Qué? Que Panadé una vez me dijo, yo nunca nos ponemos de acuerdo en a quién elegir. Y ahí lo que me demostró es que están pensando en qué hacer ahora porque están disminuidos. O sea, lo que me dijo no va con lo que vi ahí. Exactamente lo que estaba diciendo Panadés tiene que ver con eso, con la división y con la menor cantidad de gente que va quedando y se están igualando como los dos bandos, por decirlo de alguna manera. Tenemos una pregunta hecha al público, usted puede participar enviando un mensaje de texto al 7575 con el nombre de la persona que usted cree no merece estar en la base. Así que siga participando. Y las especulaciones son parte de la organización de todos los reclutas al interior de la base. Te invito a que veas cómo va lo de la conformación de los nuevos equipos. Uh-huh. Ya firmes. No, ves la fila. La dirección,
Vamos a ir a la casona. Dirección casona. Firme, sala de rey. Tomar asiento sin hacer sonar las sillas. Para la próxima misión que tenemos por cumplir, ¿cierto? Es táctica, muy táctica, donde vamos a emplear los conceptos ya enseñados, no sé cómo la uña. Como les decía, entonces vamos a emplear todos los conceptos aprendidos en lo que es parte del campo de entrenamiento. Esto va a ser un desplazamiento táctico. Este desplazamiento táctico, ¿cierto? Que va a ser en territorio enemigo. ¿Me van siguiendo, verdad? Sí. Vamos a tener que desplazar elementos, pero empleando parte de lo que han aprendido. Está de más decirle, caballeros, señoritas, jóvenes reclutas, que deben tener muy presente a la hora del juego, en este caso, competencia, que para nosotros no es nada más que un combate, su carne de gallo. ¿Listo? No vamos a repetir lo mismo. Matulik. Firme, instructor. Recluta Marengo. Firme, instructor. Vergara. Firme, instructor. Paranés. Firme, instructor. Párez. Gutiérrez. Firme, instructor. Espero que todo les vaya bien. Okay. Póngase la chapa. Equipo amarillo. Huerta, parece. Firme, doctor. Corbolán, parece. Firme, doctor. Recluta de Dinamarca. Firme, doctor. Recluta Silva. Firme, doctor. Y el último que nos queda para que integre este equipo. Recluta Álvarez. Bien. Mucho éxito. Impresionante, están ya armados los dos equipos y yo pienso, ¿en qué equipo te habría gustado estar a ti? ¿En la patrulla roja o la amarilla? El último, el que está huerta. ¿Sí? Con Álvarez y Silva. ¿Por qué te habría gustado estar ahí? Por la gente, creo que hay menos tensión. En el otro equipo está Marengo Panadés, está Vergara y Maturi. ¿Qué significa eso? Hay así que como la mano. Cierta tendencia a liderar uno y otro. Entonces está como más difícil el ponerse de acuerdo. ¿Cuesta más organizarse en el momento mismo del combate? Creo que antes del combate. Del combate. Por ejemplo, sí, para la eliminación del carne de cañón, tiempo. ¿Quién crees tú que podría ser el de la patrulla amarilla? Ese fue el primero, ¿cierto? La patrulla amarilla fue la última. Ah, ya. Ahí podría ser Corbalán, quizás. Ya, y en la roja. Quizás tiren a Vergara. ¿A Vergara? Mira, ya se comienza a elucubrar un poquitito quiénes serán los carnes de cañón y eso lo tenemos acá en lo que sigue en Pelotón PM. Siguiente.
esta pana es que ha sido 18.344 veces carne cañón. Payaso que vino a una competencia. Y aunque no viniera. Vergara también. Es payaso. Es Vergara. Marenguño. Es que caché que si veis bien eso, ¿cuál es la única opción que queda? No, estoy viendo otra cosa. Conversar contigo no me gusta, claro. Sí. ¿Cachai? Si lo hacemos bien, no. Tú traes el... En honor, tira ya. Y por el público se puede... Fero. Porque... Pues no tiene el gordo. El gordo no sabe por código, no, ni cagando. Y por público, menos. Y vamos a quedar los dos. Los dos pelos por público. Está barajando bien, sí. Sí, está bien, sí, está bien lo que está diciendo. Pero tienes que pensar más frío que la cresta, sí. ¿Cuatro? ¿Ah? Tienes que pensar demasiado frío, de repente. No, si sé, vos. Está claro. Pero si no te arriesgáis, la que puede salir perjudicada a uno. Hay siempre la posibilidad, cuando se van achicando los grupos, de que el carne de cañón sea alguien que tal vez nunca ha sido nominado. Pues Jean Parnadés ha ido muchas veces como carne de cañón. Álvarez ha ido cualquier cantidad de veces, pero Huerta, por ejemplo, nunca lo ha sido. ¿Tú tampoco fuiste carne de cañón? No, en la última oportunidad me ofrecí, pero al final terminó el sorteo y debió haber sido así. Ya en esta altura, los que no han sido nunca, que vayan siendo ya carne de cañón. Yo creo que hay que pensar así desde ahora. Ahora, Dinamarca y Silva son personas que generalmente uno no las ve pronunciarse mucho, o son menos conflictivos, son como más bien calladitos. Yo creo que les toca el turno. ¿Sí? A ellos, sí. Veamos entonces qué pasa en Pelotón PL. Yo ni cada voy a tirar el guatón. ¿Eh? Yo no voy a tirar el guatón porque me cae. No, estoy loco, ni cagando. No tirar nada. ¿Va a ser por el Huerta o Cornelio? Sé que yo no creo que perdamos. No, yo tampoco. Tenemos a los más aperrados. No, y no tan solo eso. Igual, puta, el Huerta a saber que lo vamos a querer tirar, obviamente. A uno de los dos. No lo va a tirar a Álvarez. Porque ya no va a decir que el weón es débil y toda la cuestión. No porque lo haya demostrado lo contrario, ¿cachai? Sino porque si lo sigue haciendo, yo creo que estoy seguro, man, de que la gente como no. Para él, no lo va a seguir queriendo cuestionar así, ¿cachai? Y Dinamarca se puede ir por un público y tirar al código honor a Silva. Claro, obvio. Si lo pensáis frío, sí. ¿Cachai? Así como va. Salvarse el pellejo alguno. Mm. Tengo fe de aquí, ¿no? ¿Sí? Yo sí. Mucho. Somos un hombre más. Y va a ser guay de... Se va a reptar, guay militar y eso, bueno. Tenéis que aperrar y no dar filo con los codos, filo con las rodillas. Nada, dale. Le conversamos después de instrucción. Ya. Yo creo que hay que nominar al... No por ser carne cañón, porque nunca ha sido, sino porque nunca ha pasado por la eliminación. ¿A quién? ¿A quién? Que se le ha muerto. Porque ya hemos estado todos en plena eliminación, el único que se ha salvado. ¿Y yo, weón? Tú has estado peligrando, ¿cachai? ¿En qué? ¿Por carne de cañón? Bueno, es que sabes que si el carne de cañón no participa. Puta, yo sé, weón, que lo parte la pone Wendy, ¿cachai? Y a Corbalán yo no la veo muy rápido, weón. Hay que ver la instrucción de la tarde. Siempre he dicho, cuando hay que elegir carne de cañón, hay que elegir... Después de la instrucción. Después de la instrucción, no, y aparte, hay que ver que haga un papel muy bueno adentro de la prueba, como también, si no está en la prueba, no se note. Yo tenía un piojito peludo que vivía en mi cabeza y por un pelo se me resbaló.
yo lloré por mi viejito peludo. ¿Qué crees que hay de carne cañón, perro? ¿En qué equipo? En el tuyo. ¿Merengo o Maturich? ¿Merengo o Maturich? ¿Es qué? No sé, me huele eso. Yo, libre recién. Pané fue carne de cañón la semana pasada. Vergara libró recién. Ese es el argumento que yo voy a exponer. Creo que lo más lógico que todos participen. Aparte, Maturich dijo que se iba a ofrecer. ¿Sí? ¿No era? Entonces está difícil la buena. Porque tengo confianza en que vamos a ganar, weón. Acá yo no sé, weón. Son todos buenos perros. Pero dejando al lado la amistad, de vuelta, tira. ¿Sí? Porque lo único que no hacemos es comer patos con eso. No he estado nunca de carne cañón, nunca en una eliminación, nunca en una competencia, nada. ¿Qué sé? A ver, sí, está Silva, Dinamarca tampoco. No, Dinamarca sí. No, sí, Dinamarca nunca, sí. Bueno. Silva no, Dinamarca sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Silva sí? Silva sí, dos veces. Ya, pero ¿sabes? Dinamarca tampoco. Sí, Dinamarca sí. Imagínate pierde tu equipo. Ya. Ya. Mira, a ver, está. ¿Cuáles son los más propensos a ser carne cañón? Los más propensos. Dinamarca, Silva, Huerta. Dinamarca. Todo, Silva. Yo creo. No. Menos tú. No, ya, yo. Menos tú, por el tema hablado de darle vuelta. Yo, Todo. Que suponte salga. Huerta. Huerta. ¿Cachai? Supongamos que. Ya. Ya. Supongamos por código de honor. ¿Por qué no vamos a perder? Por código de honor. Por código de honor. Si Huerta iría? No está. ¿Qué le diría? ¿Quién iría? Está entre Silva y Dinamarca. Uno sí, de los dos. Yo creo que Silva. Supongamos que va Silva, Dinamarca va por público. Sí. ¿Cierto? Así es simple. Y estarían compitiendo esos tres. Compitiendo Huerta se salva. Y entre Silva y Dinamarca. Silva se salva. Silva igual está medio lesionado. Sí, debe ver más que la chucha, la weón. Para que Dinamarca agarre papá ahí. De nuestro equipo. Si perdemos. Ya, si usted suponiendo pierde. Que. Está. Matuli, Marengo, Panadé. Matuli, Marengo, Panadé. Vergarito. Ah, Vergarito. ¿Sí? Ya. Supongamos, ya, ¿quién es el más propenso a hacer carne de cañón? No, digamos que Maduro. Ya, digamos que Maduro. Me que se va a tirar de voluntario, me huele eso. Ya. Por código de honor, está ahí está la Panadé, la Marengo, Vergarito. Panadé, seguro. ¿Por qué tan seguro? Porque si los miramos a todos, ¿cachai? Por Panadé irían fácilmente Huerta, Marengo, Maduli, Corvalán. Con uno más cagó la Panadé. Sí, cuatro. Con uno más cagó la Panadé. ¿Cachai? Vergara no creo. No, Vergara, Silva, Dinamarca, yo no. Va aumentando heavy la banda. Sí. Wow, ¿qué? Sí, está difícil. Está difícil. ¿Tú crees que Álvarez se podría unir a Silva y a Dinamarca y votar efectivamente a Huerta como carne de cañón? Yo creo que sí. Lo pueden ver por el ámbito de que nunca ha ido, que alguien fuerte y que. Ellos pueden estar convencidos de que pueda pasar la prueba. Sí, puede ser. ¿Y Huerta cómo lo podría asumir eso? ¿Bien? ¿Mal? Es difícil saber la situación de... Ahora, si el carne de cañón no tiene participación en el combate, ¿sería una pérdida que Huerta no fuese uno de los participantes? Sí, pero si el equipo se cree fuerte, tiene que estar dispuesto a que pase eso. El resto tiene que confiar en sí mismo también. Sí, pero la confianza es una cosa y otra es los resultados y las fuerzas suman. Vamos a ver qué piensa Huerta de la posibilidad de que él sea carne de cañón. ¿Te parece? Sí. Yo mañana quiero ganar. Yo no quiero que perder. ¿Qué hago? Yo no quiero salir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Carne de cañón? ¿Te di cuenta cuando lo decía, no? Sí, creo que... ¿Te digo yo? ¿Cada vez que lo hace? No, es casi lo mismo. ¿Te das cuenta? Sí. Ya. Es que negaña no gustaría. No hay tú. No, dime. Payaso. Payaso. Pero... El drama es por las votaciones, ¿cachai? Yo pienso quizás que negaña tiene una corbata. ¿No? Está muy peleado, muy peludo la cuestión. Perder ya es... Estar nominado, tener mucha posibilidad de estar nominado. Ir a eliminación. Y tienes que cachar a esta altura que al mismo en Maya. Da lo mismo que tenga lo mismo.
Sí, no, a mí la verdad que me daría lata es que los buenos no miraran carne engañón porque no me he ido nunca, ¿cachai? Si todas las semanas, weón, yo creo que me gano la permanencia, weón, porque la competencia, puta, en cierta forma soy parte fundamental del equipo, ¿cachai? Siempre mis papeles no son papeles secundarios, son protagonistas. ¿Qué más está en tu equipo, weón? Álvarez. Álvarez, Silva, Dinamarca. Colorado. Silva. Que te fiera ya. No, la tarde, te lo aseguro. Lo que tú quieras y que no notas por ti. No, además. Pero también la gracia es como salvar a la Corbalán, ¿cachai? Porque si la Corbalán va por ya. Pero está claro, tenés que salvar el pellejo tú primero. No, está bien, está claro. Eso sí. Pues a mí no me preocupa eso, sino que después me tendría que preocupar de si es que perdemos y para alguien de Código Honor. ¿Que tú no vas a ir? No, el Código Honor. ¿Tú no vas a ir? ¿A qué? A Código Honor. No, si sé, pero tengo que ir a una llamada telefónica, entonces no tengo que ir con un mon que como Silva ni Álvarez, que a Silva y Álvarez se ha acabado poco, ¿cachai? No va a ir a Álvarez, pues. Entonces tendría que ir con Dinamarca y yo, nada más, pues. Y Álvarez, esos tres. Y tú no vas a salir. Y dependiendo de ahí, puta. Salir pues, Dinamarca. Puta, ¿cachai? Pensar eso. Podría ser, pues. La verdad es que andéis que acercan a cañón y listo. Porque lo otro es mucho más fácil, no hay que salir por teléfono ni por código de ni cada. No, está claro. Tienes que subir con el cañón. Sí, pero por teléfono, vos, por teléfono. Pero ¿qué pasa si voy por lo que voy con Álvaro y Silva al teléfono? Ganáis. O sea, si lo me ganó si otra no, vez. Hay la competencia, ganáis. No, además, está bien eso. Pero si ese proceso lo voy a evitar. Fome, ¿qué fome? ¿Qué fome? ¿Qué tienes separado? Sí, pues, qué fome. Quiero ganar. No quiero arriesgar nada contigo, no lo mismo. Y si te vas, no te ves con buenas fáciles. Imagínense, pensás que va a ir de Canela, que va a ir Vergara. Y Maturit, que vaya de. O que Filo, salga alguien de. ¿Qué podría salir? ¿Panadé? ¿Puede salir nadie todo de público? No me haga nadie. No, pero sí. No creo que haya Panadé. ¿De qué? No, que si. No, por el Código Honor. Código Honor hay Panadé. Y tú y el público. Bueno, ahí sí. ¿Y si será Matulich? ¿Qué? ¿Y si será Matulich? ¿Tú crees que se va a ir de competencia? ¿Código Honor? ¿Qué? ¿Código Honor? No. Tiene los cuatro de nosotros y el más Gutiérrez. Y Dinamarca. Y... Sí, ahí va. No hay problema. No estaría entre Panay y tú, mira. ¿20, 30, abajo? ¿Por qué, mi instructor? Estar sentado y usted por estar con la mano en el bolsillo, usted va a arrancar 20. No, arrancado, mi instructor, me había borrachado los 20 cada uno. Y usted además me dé, adicionalmente, tiene que pagar 20, tiburones, ¿está claro? Atención. Bien. Los cascos deben estar encima de los baúles, estamos claros. Vista si me esperan afuera. Vamos arriba. ¿No creen que se les pasó el tiempo? Vamos arriba. Dos tiempos para pararse. Uno. Dos. Tres. Nos pasamos uno. Puta, la monitor, ¿cierto? ¿Pero qué, Corbalán? Hace rato que estoy gritando como loco que se deben a formar y ustedes escondidos. Pantalón, bota y lo posible que vi, para que no se insolen. Bien, señores, les voy a dar un año para que salgan. ¡Un año! ¡Octubre! ¡Noviembre! ¡Diciembre! ¡Se acabó un año! ¡Fuera! Yo te me estaba colocando tu billete.
colocarme. Póngase todo lo que quiera. Pero en este minuto yo mandé a formar y usted todavía no está formada. Y usted es la cabeza, usted es la cabeza visible de este pelotón. La monitora. Grítenle a Corbalán que se apure. ¡Apura, Corbalán! Desde la fila, Corbalán. Si la señorita monitora, la recluta monitora, se pierde, más de alguno tiene que saber dónde está. ¿Cierto? Así que, por el tiempo que nos hizo perder, monitora, usted misma, al trote, dos vueltas al campo. Trote mar. Con su equipo completo. Con su equipo completo. ¿Cuál es su equipo? Este que está acá. Su gente. Mándelo a la BR y trote mar. Pelotón a la BR. Trote mar. Los cinco de cada equipo, ir a tomar un rollo. ¿Listo, portar? ¡Portar! Arriba. ¡Trote, mar! ¡Y! ¡Sker! ¡Sker! ¡Trote, dije! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sker! ¡Sker! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba la cabeza! ¡Dos! ¡Portar! ¡Tres! Abajo, terminar. Van a ir al quincho. Van a sacar 9 de estos rollizos, de estos palos. Así como lo trae Marengo, todo formado, a la cabeza. Trote más por equipo. Un equipo en esa pista y el otro equipo al costado. Vamos a simular un elemento que vamos a transportar sin que este toque el suelo por este campo que ya está terminado. Se supone que ya está terminado. Esto no va a ser, jóvenes, una malla común y corriente. Va a ser alambre de púa. El que levanta las pompas se la raja. Vayan más o menos sopesando lo que viene. Se trata de pasar este elemento por equipo, ¿ya? Algunos van a llegar quizá a lo mejor una herramienta, algunos otros van a llegar un tipo de material, donde al llegar al final van a tener que armar algo, qué sé yo, una casa. De eso se trata más o menos. Esta es la manera de avanzar. Fusil. Ahí. Ahí. Y yo voy avanzando, ¿eh? Esa es la manera. ¿Está claro, no? Sí, tremendo. Dinamarca. Instructor. Póngase de espalda ahí. Con el cono. Póngase de espalda. Avance de espalda. El avance de espalda, nosotros nos impulsamos con los talones, o sea, con los pies, con los talones de los pies. Es la única forma de poder avanzar. Y si en un momento determinado estamos demasiado incómodos, avanzamos con el codo. ¿Listo? Cierto. Esa es la forma. Pero para avanzar, vamos a ocupar las 4 extremidades. Cuidado. Aquí son las normas del juego. En lo indicado proceder. Vamos. Ahora le vamos a poner un grado más de dificultad a este pequeño entrenamiento. ¿Por qué es entrenamiento? El entrenamiento generalmente tiene que ser más riguroso que una prueba. Van a pasar punto y codo con el elemento y me van a traer el rollo hacia acá. En este caso, el palo, el tronco. Y el tronco es el que tienen que tener cuidado de no tocar el suelo porque va a explotar.
¿Está claro? Bien, ahora, cosa de usted, organizarse para tomar este tronco y pasarlo por allá. Sí, ya, el tronco. Con su palo. Con su palo. Con su elemento, con su palo. Pasa tú primero, cuando estemos en línea, pasamos el rollo. Quédensela. Ahora, ¿y aprovechamos esto? ¿Puedo sugerir algo, no? Ahora, si todos toman el tronco en una mano, aquí, requiere esfuerzo y sacrificio, y el otro no llegan acá, van a ir avanzando con el tronco. Lo pueden hacer. Una sugerencia. Ya, se acabó el tiempo de la planificación. Vamos, vamos avanzando. Con las patas para allá, exacto. Este brazo. Este brazo. Este brazo acá. Se lo acaba así. Todo se por balón. Sería bueno. Sí, oye. Uno. Dale, sacarlo entero. No vuelta. Aquí nomás para que no toque y voy a ir así, ¿cachai? Tal cual. ¿Cachai? ¿Qué le pasa? ¿Y esto? ¿Y cómo la aventáis el tronco? A ver, necesito que traigan el tronco más para acá, más para acá. ¿Cuál es el problema de marejo? Ahí está, lo posible. Uno. Baje. Uno. Tiene que pasar todo el tronco fuera de la pista esta. Ya, conforme. Ya. Ahora tomar asiento encima del poste. Los dos equipos. Esta instrucción, o este pequeño entrenamiento, le vamos a llamar pequeño entrenamiento, porque como está en medio flojo para avanzar, es preponderante para lo que viene mañana. Pero es importantísimo, más que importante, lleguen a soñar con ello, porque les va a servir. ¿Está claro? Así que ahora nos vamos a parar con nuestro elemento. Tronco delgado, y el tronco grueso va a ir al costado y el otro llevamos la mano. Vamos a ir a dejar el tronco allá, donde corresponde, el grueso. Y me esperan formado allá. ¿Listo a portar? ¡Portar! ¿Listo a portar? ¡Portar! Bien. Dos vueltas por el trote, pero larga. De pelotón, a la de ahí. Ya descansa en el palo. Bien, muchachos. ¿Estás cansado? No. Bien, ¿cómo está la moral? Como siempre, mi instructor. Alta, muy alta, a 5.000 pies de altura. ¡Pelotón! ¡Ah! Bien, me parece. Usted sabe que está en deuda conmigo. ¿Cuánto me dé? 280. Mentira, me dé 300. 280. 280 me dé. Ya. 20 más, aquí queden 260. Ya. El resto van a pasar a la ducha. Indicado, procede. ¡Pelotón! Bueno, posiblemente tenga exactamente que ver el combate con esto, con el punticodo. ¿Cómo viste un poco la instrucción? Sí, veo que hay que como trasladar cosas de un punto a otro para llegar a construir algo. Puede ser la opción y sin tener que tocar el suelo. O sin que se caiga el objeto. Y respecto a las imágenes que viste y un poquitito de lo que se podría tratar, tal vez el enfrentamiento que viene, ¿cuál de los dos equipos encuentras más fuerte? Está difícil, pero creo que el de Matuli. ¿El de Matuli? Ajá. ¿Sí? O sea, ¿podría volver a pasar susto Álvarez? No, creo que Álvarez no pasaría susto. ¿No? Creo que Álvarez y adentro no, y con la gente menos. No, yo creo que ahí el que estaría como en duda podría ser Huerta, por el caso de que está urgido por lo del carne de cañón. En caso de que él fuera nominado carne de cañón. Sí. Oye, ayer hablando de Álvarez, conociste algunas imágenes y declaraciones que sin duda te impactaron, llamaron la atención no solamente tuyo, sino que también de todo el público. La gente se conmovió con este corazón dolido con tu partida.
vamos a recordar un poquitito los sentimientos de Álvarez. ¿Qué te parece? Mirándote y conociéndote en tu corazón, ¿no hay espacio para Álvarez como hombre? No, es una amistad grande, pero yo quiero mucho a una persona y eso lo tengo muy claro desde antes de entrar. Pero ha sido difícil la situación para mí de Álvarez, porque lo tomo como una amistad ya grande y cometí un error, el cual también me disculpé con él y me dolió bastante. Y ahora estoy sintiendo mucho más su apoyo y me está impresionando mucho. Oye, y si de impresionarse se trata, sin duda Matulich se ha mostrado siempre muy duro, muy frío. Es una persona que la lleva a la hora de organizar los equipos y de motivarlos. Sin duda la estrategia también es parte del currículum de Matulich dentro de la base. Pero te quiero decir que también tiene su lado B. A todos nos llama la atención acá en Pelotón PM. Veámoslo. Ojalá.
la que se sienta contento y orgulloso. Yo te dije que te iba a regalar una medalla cuando salimos. ¿Te gustan las medallas que tengo? Tú empezaste antes que yo coleccionando medallas. Y ya tenés más que yo a tu edad. Cuando salga te va a regalar otra. Una que me gane acá. El único problema es que me tenéis que entender que no sé cuándo te la voy a poder pasar. Porque sinceramente no sé cuándo voy a salir de acá. Como que nos trata de proteger. Me gusta ese rol. Pensé que el vínculo iba a ser de nuestra parte, ¿no? Y él también se encariñaba con nosotros. Eso es bueno. Porque esa es la única energía fundamental que necesita acá. El cariño. El apoyo. Pero ojo, no confundir el cariño o no pasarse por la punta. Uf, que algunos se enamoraron en un día, otros en tres, otros formaron pareja. Ja, suena hasta casi chistoso hacer una película. Pero es así, crean o no. Aquí todo es a full. No hay nada medio. Son los tuyos. Son los que tenés que defender. Porque son los que te mantienen vivo acá adentro. Vivo. Y con ellos podés luchar a las conchas, podés ir con todo, podés darte el todo por el todo. Pero si no, el sabor de las cosas cambia. Se pone todo más amargo. Más salado. Pelotón. Una familia. Una competencia. Un solo ganador. Matulich, hablando solo o pensando todas estas cosas en relación al estar dentro de la base, lo que significa. Sí, sí, me lo había imaginado.
y que él lo siente como, como una familia, que es lo único que uno tiene, que el instructor casi que es una figura paternal. Y concuerdo con él, con lo que dijo, de que es una familia y uno no la eligió, se impuso, y uno tiene que defender esa familia. Y que el instructor pasa a ser un patriarca es como un padre. Es un padre y nosotros lo defendemos también. Cuando llegan otros instructores, mi instructor es uno, es él. Sí. Es al que hay que hacerle caso. Sí. Oye, y también tiene como su estilo de instrucción el recluta maturista a la hora de nominar a los carnes de cañón. Porque él es rápido, siempre tiene la película clara, lo mismo la organización de cada uno de los combates. Mm. Así que vamos a ver qué es lo que decidió su patrulla o para dónde se está tejiendo la cosa a la hora de nominar al próximo carne de cañón. Pelotón Pepe. Hay que plantear el carne cañón. Quiero que cada uno diga lo que piensa, independiente tenga un nombre o no. ¿Tenía algo que decir tú? Sí, o sea, no tengo como, digamos, un nombre o algo. Pero sí pienso que igual se tiene que considerar que nosotros zafamos hace poco. Absolutamente. Y que, no sé, pues, para nadie fue la semana pasada. Sí, era como lo lógico, ¿cachai? Por lo menos, Álvarez quiere votar por Huerta. ¿Álvarez? ¿Cierto? ¿Qué me dijo? Porque según él nunca ha ido a carne cañón y hueá, ¿cachai? Pero no, es que no, por ejemplo, no le voy a decir a Huerta, sé tú porque nunca he sido carne cañón, porque. Me cagarían a mí. Te cagarían a ti, ¿cachai? Y a vos también. No, si yo fui carne cañón. Entonces no hay que decir ninguna de esas dos hueá. Porque el Huerta el tiro dice, ay, ¿por qué yo y la hueá? ¿Y por qué no? Si es por carne cañón, Silva. ¿Y por qué no? Si es por. Proceso de eliminación Dinamarca. Se va a tirar Maduro. ¿Lo escuchaste, no? Panades quiere tirar a Marengo. Ah, tú decís que se va a tirar como carne de cañón, yo ya sé al agua. Y yo creo que en el otro lado podrán haber más hombres, ¿cachai? Pero yo creo que acá el tema que hay una coordinación. Eso. Puta. De nuevo volví a estar con payaso, que eso para mí significa mucho. Vamos a darle, bro. ¿Cachai? Entonces por eso. Ahora. Ese es mi parecer. ¿Cachai? Como yo pienso eso, igual yo quiero escuchar de todo. Aunque no tengan un nombre, ¿me entendí? Pero ¿qué piensa cada uno? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que ir de igual a igual. Perfecto. No me ha tocado ser de carne cañón y creo que por algo es. No me gustaría hacerlo. Me cargaría llegar a hacerlo. Encuentro demasiado valiente las personas que se ofrecen para ser carne cañón porque a mí se me hace. Maturit se va a querer tirar carne de cañón. ¿Por qué? Porque quiere salvar a Marengo. Yeah. ¿Por qué quiere salvar a Marengo? No salvarse el mismo. Porque sabe que si ponen a Marengo carne de cañón, el equipo pierde, Maturit se va por público. ¿Sí? Y ya tienen dos menos. O sea, que están en peligro. Yeah. Y ya después el código honor tirarían a Panade. ¿Cachai? Y tienen miedo. Finalmente, no gusta nada, la agua tiene que ser democrática. Perfecto. La UA tiene que ser democrática. Bueno, democráticamente no, ¿cachai? Para que igual no haya rollo, tenemos que designar a alguien. Yo partía por que no tenía ningún problema en que fuéramos tú o yo. Así, yo optaba por eso. Yo parto de la base en que si es que toca que sea yo, lo acepto. Y Gutiérrez parte de la base que prefiere que no lo elijan a él y prefiere abstenerse de cualquier posibilidad. Perfecto, pero de alguna otra forma, sin tratar de entrar en conflicto, tenéis que dar un nombre, aunque sea el tuyo, el que sea el de al lado, ¿cachai? Pero tenemos que hacerlo. Y ya quizás va más allá del tema de los argumentos. En algún minuto quizás no va a haber, pero alguien tiene que ser elegido. Y nos gusta o no, ¿cachai? ¿Tú por quién planteas? Yo prefiero por Marengo. Ya. Y te expliqué por qué. ¿Marengo? También me cargaría ir yo, pero... Por eso estamos diciendo, da tu voto. Por Vergara. ¿Qué dijiste tú, Vergara? Por mío, por Vergara. Vergara. Porque este weón ya no... se enoja si me provoco, entonces ya... Pienso. Silva. Ah. Te quiero felicitar por tu actuación en la competencia. Yo mismo. Ah. No, Sí, ya voy a decir en Marengo. Para que todos hayamos pasado por lo mismo de ser carne cañón. Wow, al parecer Marengo sería la nominada como carne de cañón de esa patrulla. Sí. ¿Y? Y es por lo que dije, que ya va a pasar el momento de que viene el momento de que van a ser los que nunca han sido. Las demás personas van a decir, tiene que ser porque nunca ha pasado por esa circunstancia.
Ahora, en caso de perder la patrulla amarillo y Marengo ya ser una de las nominadas, ¿corre riesgo en salir de la base y eso también implica dejar a Huerta solito? Sí. Ah, porque y el amor también se da dentro de la base. Ahora, a la vuelta vamos a tener un poquitito de la diversión, de lo entretenido, lo dinámico y lo que nos hace reír siempre estos personajes que inventa Gutiérrez. ¿Ah? Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más Pelotón PM. Pelotón PM, recuerde que durante el festival vamos a estar siempre juntos a las 4:30 de la tarde enfrentando cada una de las situaciones que se vienen al interior de la base. Y ahora recién estamos en el proceso de asignación de carne de cañón. La patrulla roja al parecer estaría votando hasta el momento por Marengo, ya que ella nunca ha sido carne de cañón, ¿cierto? Eso sería más o menos la situación. Ahora, también anunciaba yo que sin duda Gutiérrez, el payaso, el que hace reír, el que nos hace pasarlo bien. Por favor, ponga atención y relájese viendo un poquitito de este simpático compañero Gutiérrez. Es para que no vaya el peso sobre uno así fuerte. Ya suéltate. No. Están para todos lados. No, mira, coloqué muerta y... Hacemos dos filas y hacemos una carrera. Vamos los dos así. Ya. Reparta. Ya. O de 20. Ya está. ¿10 no? Sí, 10 no, es que no tengo más buenas. ¿Ah? No tengo latas más buenas. Sí. ¿De qué empiezo más latas más buenas? ¿Cuál es tanta? Sí, bo. Esta es la partida. Aquí doy la partida. Ya. Preparados. Y estos. ¡Oh! ¡Empate! ¡Empate! Ya toquen la corneta, por favor. ¡Atención! Oye, ¿pensaste que en carne cañón, no? No. ¿No? ¿Ni idea? Tenía una idea, bro. No sé. Está complicado. Empecemos. Estaba pensando, ¿va? ¿Cachín? Igual tengo confianza que vamos a ganar. No, sí, está claro. Pero demasiada confianza, veo al otro equipo muy dividido. Pero tampoco hay confianza. Pero ahí no sé qué voy a tirar de carne y cañón. No, mañana se conversará y se verá cuál es la postura de cada uno. Por lo menos yo estoy claro, ¿cachai? Pero está así separando lo que es la competencia de lo que es la amistad. Estaba entre ti y Corbalán, ¿cachai? Ahora, pero por amistad, entre ti y Corbalán, ¿cachai? Puta, yo me quedo con vos. No,
pues sí, no es pero acá no tenéis que votar por una buena amistad o no, ¿cachai? De lo que pueda pasar, ¿no? Es que yo tenía un argumento para ti, ¿cachai? Mm. Pero para probarlo no. Pensaba en eso, ¿cachai? Por ejemplo, mi argumento, ¿cachai? Yo lo voy a decir a ti el tiro, ¿cachai? Si lo ves que no, yo no había pasado con un carne gallo nunca. ¿Cachai? ¿Mm? Yo tengo mucha más afinidad contigo y con la córvora que con Dinamarca y Silva. Sí. Independiente, ¿cachai? De que ellos sean amigos de Panadé y yo también sea amigo de Panadé. ¿Por qué no Silva? Porque Silva nunca ha sido carne cañón y ha estado en una competencia. Sí. Al revés, ¿cachai? De que él ya ha estado en competencia de eliminación. ¿Y Dinamarca? Nunca ha sido carne cañón. Gordo, ¿sabes qué? Sinceramente. No, ¿sabes qué? Yo nunca te encuentro cara en tus weas. Yo creo que, Gordo, antes vos acuéstate y piensa bien lo que vas a hacer mañana y mañana se va a conversar el tema. Porque no te confundáis, te confundís mucho. Sí, estoy muy confundido. Yo... Pero yo, ¿por qué no voy a poner mi idea clara? ¿Qué vas a corralar? ¿Cómo que vos cachaste? Bueno, te vas a ir para atrás, pero brígido. Yo creo una wea. ¿Tú te quieres salvar de carne y cañón? Sí, ya lo quiero hacer. Ya. La única opción para que te salví es que la votación sea 3. Sí. 3-2. Sí, sí, sí. La única forma. Por eso se cagaba la risa. Por eso. No lo vengáis de ese punto de vista. Es que ese es el punto de vista. Ya, vamos. ¿Entendiste? Oye, ¿Entendiste? ¿Quién? No. ¿Con quién? No, quédate piola. Es lo mismo, de cualquiera, ¿cachai? ¿Y ahí quién da la primera palabra mía? No, pues si no es eso, pues Gordo. Gordo, eso es lo que nosotros te estamos diciendo. Ya, sí, sí sé. ¿Cachai? Estamos salvando. La única opción. Si no queréis caminar. Y el cuarto. Oye. Oye, si me quedó más que claro lo que me dijo. Sí, pues no. Ya, entonces quédate callado y piénsalo. Un cierre en la boca. Listo. No, el gordo tiene un problema. No, no sé. No, es que nunca atina, pues. ¿Cachai? ¿Sí? ¿Tres? ¿Listo? Ya, ¿y quién? ¿Quién? Aquí. Pero como nosotros mismos podemos tirar al gordo, quizás. Loco, el gordo, si lo tiráis de carne cañón, va a estar sufriendo en la prueba. Esa weá no nos conviene, ¿cachai? Al menos hasta aquí... No, porque el gordo es un guan que más tú le das orden al gordo, ¿cachai? No es un guan que toma decisiones por él solo, ¿cachai? El gordo sabe bloquear, de nuevo. Mira, yo creo que quizás me pueden tirar a mí, ¿cachai? Y... Olvídalo. ¿Qué? Olvídalo. Un guan me da rabia, guan, porque confunde la talla, guan, pasarlo bien, cagarse la risa con la vista. ¿Qué pasa si tiramos a Silva? Ya. Dale. Y... Listo. ¿A él? Sí, listo. Y tenemos una puta... También puede ser. ¿Me entendí? Y sorry, la weá ya está brígida, ¿cachai? Y así es. Oye, Huerta y Corvalán tratando de armar su estrategia y así resolver el problema de la nominación como carne de cañón. Sí, qué fuerte, yo nunca había escuchado esos comentarios así. ¿No has escuchado eso? Bueno, y tampoco seguramente has escuchado, Verónica, qué es lo que opinan tus compañeros o han dicho ellos luego de tu partida. Vamos con Pelotón PM. Yo no sé, quizás es como medio caballero ahora, bueno, últimamente. ¿Medio qué? Medio caballero. Y cabra, tuvo hartas cabras antes de las competencias. Para mí la grave era la mufa, Juan, yo creía ella. Es que... Era, Juan, ¿por qué perdía todo? ¿Cachai que...? Es casi una competición. La vez que competíamos todos y la brava se ponía en el otro equipo, ganaba. Le puse con ella y... Sí. Es como una mufa. No sé, Juan, quizás está alguien por alguien... Me ha haciendo empujado, Juan. Está haciendo mezcla negra. Está dura, Juan. Porque ya no es cosa... Era la única. Hay 7 competencias. 8. Y la individual la perdí. Y va justo antes de competir se lesiona, pues. Ya es como ya demasiada mala cueva ya. Esos comentarios tienen base con qué decirlo.
No puedo... No me creo una mufa para nada, pero... Es mi octava vez. Y... Si ellos lo dicen, bueno... Pero no, no lo creo así. No es cosa de destino ni es cosa de mala suerte. Algo pasó y... Y bueno, no es que nadie esté haciendo brujería. Tuviste mala suerte y claro, ellos lo piensan sobre todo porque en todos los combates que se realizaron nunca ganaste, fuiste la única de las reclutas que ha salido y que nunca obtuvo una medalla por combate ganado. ¿Te dijeron alguna vez algo similar a lo que fuiste hasta ahora? Sí, sí, enfrente mío, tiran talla. ¿Galleta o algo así para el sí. estilo? Sí. Ah, ya, está bien entonces. Nosotros vamos a terminar en este momento Pelotón PM. Recordándole que mañana vamos ya a estar enfrentando el nuevo combate. Van a estar definidos las carnes de cañón de la patrulla roja, la patrulla amarilla. Parece que Marengo va por un lado, Huerta, Álvarez tiene que tomar su decisión. No lo sabemos, mañana lo vamos a ver. Muchas gracias, Verónica. Sabemos que te vas a Talca. Cariño a la zona. Sí, gracias a ustedes. Y mañana Talca. Un nuevo capítulo con un tremendo combate que no se puede perder acá en Pelotón PM durante este festival. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias.